Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Electrónica Válvulas. En esta ocasión vamos a ver cómo cargar un FT101 Zulu Delta. Vais a ver que es muy sencillo, a pesar de que, bueno, pues es un poco aparatoso, pero no tiene ningún misterio. Ahora lo vais a ver. Bien, yo voy a desintonizarlo, ¿vale? Más o menos, pues así. Y vamos a ver cómo se carga. Bien, yo... Eh, recomiendo hacerlo de la siguiente manera. Ponemos la frecu una frecuencia de recepción, por, ese, por ejemplo, pues aquí, para que no coincida, para que nos coincida con el marker. ¿vale? Ahí tenemos la señal, entonces lo que hacemos es con el preselector la máxima señal de recepción. Ahí, vale. Ahora cogemos, nos aseguramos de que el drive o el carrier esté al mínimo. Bien. Ya como tenemos la máxima recepción, pues quitamos esto. Perfecto. Esto en intensidad de placa. ¿eh? Intensidad de. Sí, de placa. Y bueno, pues nada. Con esto al mínimo. Activamos la transmisión. Y subimos a unos 100. Hasta un... sí, sobre unos 100 miliamperios. ¿Vale? Ahí lo tenemos, 100 miliamperios. Vale. Y ahora. Volvemos a ajustar el preselector para la máxima deflexión en el medidor de intensidad de placa. Ahí lo tenemos. Vale. Esta parte ya la tenemos. Bien. Ahora nos vamos a ajustar el plate para la mínima deflexión en el medidor de intensidad de placa. Activamos. Y ahí lo veis. Bien, pues ya tendríamos ajustado el plate y el preselector. Los tendríamos preajustado. ¿eh? Esto no es un ajuste final. Bien, una vez hecho esto, en el manual pone que lo pongamos a tope. Bien, yo no soy partidario. Aquí, lo ponemos aquí. Y volvemos a activar transmisión. Entonces, volvemos a cargar aquí, hacer un pequeño reajuste. Es muy pequeñito, fijaos. Y aquí para la mínima. Ahí lo tenéis, vale. Fijaos ya la potencia que me está dando: 120 vatios. Pero el equipo aún no está cargado, vale. Bien, entonces en el manual me pone que pongamos esto en power out. Yo recomiendo tener un batímetro externo. Así tenemos en el equipo vigilada la intensidad de placa y el batímetro me va a decir la potencia. Si no, pues nada. En power -O, pero yo os recomiendo aquí, vale. Bien, pues nada, ahora vamos a hacer ya un ajuste fino con el loading que lo vamos a ver en el medidor de potencia. Fijaos cómo sube, loading, plate 140 vatios. Ahí está, y un, a lo mejor un retoque en el preselector, aunque yo creo que ya sí, un poquito. ¿Veis? Cuando subimos la potencia, pues bueno, hay interacciones internas y varía un poquito la sintonía. Bien, dejamos descansar un poquito. Aquí ya el tiempo no es crítico, los primeros pasos sí, pero ya una vez que estamos ajustando para la máxima potencia, pues podemos estar un poquito más de tiempo, tampoco tirarse dos horas, pero ya me entendéis. Bien. Una vez hecho este preajuste, que ya vemos que bueno, pues la potencia ya es casi la máxima, entonces ponemos esto a tope. ¿Vale? Y volvemos a cargar. Volvemos a reajustar, aunque va a ser prácticamente la misma. Ahí lo veis. Eh, hemos retocado lo adding, plate y preselector para la máxima potencia y ya está ya tendríamos el FT 101 Zulu Delta cargado luego ya sería ponerlo en banda lateral y salir al aire con él habéis visto realmente sencillo verdad bien pues espero que os haya servido este vídeo para poner vuestros FT 101 Zulu Delta en el aire un fuerte abrazo y disfrutad de vuestros equipos y vuestras antenas. Hasta la próxima amigos.